pues este, aquí comenzó como a las 11, cuando se vino el primer golpe, y de ahí este, comenzamos este, como se vio la luz, ya no estaba oscuro, ya me paré, ya sentí, ya estaba yo en el agua, y de ahí este, cuando empezamos a sacar el agua para allá, cuando se reventó acá y pues, se metió todo para acá, ya, de allí para acá ya no pudimos estar aquí dentro, ya me estaba sacando de ese lado. De allí para el otro lado ya ven cómo está ahí de todo este estropeado, todo este tapado. El lodo entró por la ventana, por la puerta, todo. Las camas todas ya quedaron tapadas y el refrigerador, los roperos, todo se echó a perder. Las camas, todos sus trastos. Sí, aquí por gusto pasen este, cómo está ahí. Está este. Todo se echó a perder. ¿Estaban durmiendo a esa hora ustedes? Sí, a esa hora estábamos apenas. Primer sueño. De hecho, cuando empezó el primer deslave, pues nomás parece que cuando empezó el primer deslave, pues luego nos despertamos y empezamos aquí a auxiliar a la familia, ¿no? O sea, que salieron de la casa. Y ya tocante a esto, pues ya ahora sí estábamos despiertos, pero sí, cuando entra todo esto, pues se fue cuando rompió las puertas aquí, fue como a la 1 de la mañana. Sí. Sí, a la 1 de la mañana y y ya pues nos tuvimos que salir porque el peso, mira cómo empezó a doblar las puertas. Y ya fue cuando dijimos, no, pues la fuerza de la naturaleza es grande, tenemos que, pues mejor, pues sí. Salir por el bienestar de la familia. ¿No les cuarteó la pared? Pues hasta ahorita no hemos checado la gravedad de todo esto porque no. Vean las condiciones que está aquí, ¿no? Sí, por eso no podemos entrar. Ahorita porque ya empezamos a tratar de limpiar porque ahora sí, porque ya dejó de llover. Porque nomás empieza a llover y se sigue bajando la tierra. Y aparte el agua. Oye, ¿qué calle es y qué número de casa es esta? Pues aquí se le conoce como Piedras Blancas. Ajá. Sí, pero pues sí, se perdió totalmente. ¿Cuántos centímetros entró de cantidad? No, pues aquí se puede aproximar como unos 40, 50 centímetros de lodo lo que entró. Pues todas las cosas, todos los muebles los aventó. Y es que ahorita ya, si se pueden dar cuenta, acaba de revolver las pertenencias con el lodo. Sí, por la fuerza de fe. Incluso pues pusimos madera para que sirviera de protección, pero pues ya, ahora sí, como fue derrumbe, está muy alta esta parte, pues rápido. Ahora sí, la fuerza fue más fuerte. Oiga, veo que está una ventana abierta, es una puerta, puerta, sí. ¿Tumbó la puerta? Sí, tumbó la puerta. Una cortina que estaba ya también todo. Sí, todo. Sí, incluso tenía hasta protección, todo se llevó, incluso.